Hola, yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre la visa de estudiante. Este es un tema que me han preguntado muchísimo y es con respecto a si esta es la visa más como fácil o factible para poder venir acá a Australia. Voy a dejarles por acá el link de un video que yo ya había hecho, donde yo les comento que si ustedes son chilenos o argentinos, les recomiendo que vengan acá con la visa de Working Holiday Visa, porque les van a dar la oportunidad de trabajar full time, es decir, tiempo completo, y no tienen en sí ninguna como restricción alguna, lo cual es muy bueno, es una ventaja grandísima. Pero si tú eres como yo, colombiana o colombiano, o de otros países de Latinoamérica, no tienen esa ventaja y es que la visa más factible ahí sí viene siendo la visa de estudiante. ¿Por qué la visa de estudiante? Porque si quieres aplicar a la residencia te van a pedir, o a la ciudadanía te van a pedir, mejor dicho, un montón de cosas. Eso es con un sistema de puntos, eso ya es como mucho más complejo. Yo apliqué a la visa de Partnership Visa, que es la visa de pareja. Y aún así, yo no tengo todavía la ciudadanía. Eso es algo que me pregunta la gente. Ah, bueno, tu novio es australiano, o sea que ya te puedes quedar indefinidamente acá. No. Yo apliqué esa visa con mi pareja, pero esa visa se demora aproximadamente 2 años en que te respondan si sí te la aprueban o no. O sea, para los que están interesados en saber, que muchos me preguntan también cuánto cuesta esa visa de Partnership Visa. Cuesta, o cuando yo pagué, nos costó 7 mil dólares australianos, que es mucho dinero. Recomiendo que si el inglés que tú manejas no es el mejor todavía, no es avanzado, no puedes todavía, sí, lo que sea, no es bueno, estudies inglés, porque matas dos pájaros de un solo tiro. Uno, vienes a Australia a conocer, ensayas primero, mira si realmente el país te gusta, qué tan fácil es el tema de trabajo, el tema de adaptación. Todo, y de paso estudias el inglés, cosa que si realmente no te acomodas, no te gustó, lo que sea, te vuelves al país y te vuelves con un inglés, ya mejor oportunidad para conseguir trabajo o lo que sea. Ten en cuenta cuando vayas a escoger el curso que sea un curso full time, es decir, de tiempo completo. Si son de esos cursos corticos que son para ir al college solamente 2 veces a la semana o una que otra vez, es decir, que es de medio tiempo, el gobierno no te va a aceptar eso porque ellos no quieren que tú aproveches y vengas todo el tiempo a trabajar y prácticamente que no a estudiar. Por eso es que ellos dicen, si tú quieres trabajar, solamente te permitimos medio tiempo a la semana. Se puede hacer 40 horas en 2 semanas. Entonces ahí como que tú vas cuadrando, si haces 30 horas en una semana y 10 horas en la otra semana, el caso es que no se tenga que pasar de 40 horas en 2 semanas. O lo más fácil, 20 y 20 horas cada semana. El caso es que es muy importante que lo tengas en cuenta porque para poder trabajar tienes que escoger un curso que sea full time y también que dure más de 2, 3 meses, si no estoy mal. Si es un curso de esos súper cortitos, el gobierno no te da permiso de trabajo. Aparte que la ventaja que da el gobierno es que, por decirlo así, si escogiste un curso que dura 6 meses, te da tiempo a trabajar part-time, pero te da un mes extra, es decir, en total serían 7 meses, y ese último mes tú lo puedes trabajar full-time, lo cual es muy bueno porque mucha gente aprovecha para que en vacaciones o en ese mes trabajar todo el tiempo y ahorrar todo el dinero de la mejor manera posible. Y ahí es cuando mucha gente consigue trabajos y trabaja horas extra pues para ganar más dinero o varios trabajos al mismo tiempo para ganar más dinero. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo sí recomiendo que estudies más de 3 meses, o sea, como mínimo 6 meses si es el inglés, porque menos de 6 meses no es como muy, digamos que ventajosa la idea de venir a estudiar inglés, porque sinceramente no creo que aprendas mucho en menos de 6 meses. Entonces, para que valga realmente la pena, recomiendo que sea mínimo unos 6 meses
Y es el tiempo perfecto para ver si te adaptas, si te gusta, si no, si definitivamente te quedas y demás. Otra cosa que el gobierno le interesa ver son los fondos que tú tienes, el dinero que tú tienes. Entonces, muchas veces te van a pedir extractos bancarios. ¿Cuánto? Eso depende de qué tan largo sea el curso, porque el gobierno normalmente te pide que muestres dinero para mantenerte durante todo el tiempo que vas a estar acá, sea 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea. Porque ellos dicen, en caso de que usted no consiga trabajo y no se pueda mantener, necesitamos que exista una fuente de ingresos o de dinero donde usted realmente se va a poder mantener y no va a ser acá un estorbo, por decirlo así, y vaya a generar problemas debiéndole a uno o al otro, bueno. Entonces, a ellos les interesan los fondos por esa razón. Otra cosa importante es el tema de la razón por la que quieres devolverte. Es decir, para ellos es importante que tú puedas demostrar que no te quieres quedar a vivir acá. Entonces, mi recomendación es que si tu idea desde el inicio y estás definitivamente seguro que te quieres venir a quedar acá, igual no lo muestres todavía, como que ese interés de que te quieres quedar del todo acá en Australia. Simplemente envía una carta, porque ellos te van a pedir una carta donde tú escribas la razón por la que primero quieres viajar a esa ciudad, sea la ciudad que tú hayas escogido, por qué quieres viajar a esa ciudad y qué razón hay para que tú te devuelvas a el país que sea de origen que vengas. Entonces es muy importante para que lo tengan en cuenta y piensen las razones que van a escribir de por qué se van a quedar en ese lugar y qué razones tienen como para devolverse a su país de origen. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Está haciendo mucho calor, o sea, les voy a mostrar. Estamos a 31 grados y vamos a estar a 38. O sea, esto es bravo. Pero bueno, el caso, espero les haya gustado este video, espero les haya sido útil, porque ustedes saben que la idea de este canal es que les sea útil. Para cualquier duda que tengan, no duden en contactarme, que saben que trato de responderle a todos. Y por favor, compartan este video si creen que les pueda ser útil a otra persona. Denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡See ya!